El Partit Popular ha presentat el seu programa en un acte de precampanya que ha comptat amb la presència de la líder del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Davant d'un públic entusiasta, els populars s'han presentat com a única alternativa de govern a Viladecans. Somos la única alternativa que hay actualmente de gobernar la ciudad de Viladecans. Nosotros cambiaremos el tema impositivo. El tema impositivo en Viladecans, prefiero que el dinero lo tengan mis ciudadanos, que lo tenga las administraciones. Eso es un principio que el Partido Popular siempre lo ha tenido, ¿no? Y luego, también la seguridad. Quiero una Viladecans más segura, una Viladecans más segura para todos los ciudadanos. Una ciudad segura es una ciudad libre, y eso para nosotros es importantísimo. Per la seva banda, Sánchez Camacho ha alertat del perill de castigar el Partit Popular a les urnes en favor d'altres opcions polítiques. Y os quiero pedir para que se lo digáis a vuestros vecinos, a vuestros amigos, a vuestros familiares, que estén pensando en dar un voto de castigo al Partido Popular aquí en Viladecans, en Cornellà o en cualquier sitio, que se lo piensen. No se puede tirar todo ese trabajo por la borda por unos señores que salen en televisión, que no tienen experiencia ninguna, que tienen mucho voluntarismo, pero que no tienen ni programa, ni principios, ni valores. Els populars van assolir el seu millor resultat a la ciutat a les darreres eleccions de 2011, on van aconseguir 5 regidors.